No, hombre, un segundo puesto no es mucho. Bueno, es mejor que un tercero, pero bueno, claro. Se me ha ido la carrera. Es que el nivel también fue alto, esa chavalina andaluza. Sí, ha estado bien la carrera, la verdad, pero ha habido el momento clave que yo he intentado ir a por ella y ahí, como he visto que por detrás venían, pues he dicho, bueno, pues voy a esperarme que vengan las demás y juntas la cogeremos. Y se han parado, luego ya se nos ha ido. Y al final, pues mierda. No, yo te digo una cosa, el nivel entre mujeres es más guapo. Porque sí, ya es una lucha entre mujer, que es porque los hombres ponen otro nivel. Ya. ¿Eh? Y siempre tenéis que ir a detrás de ellos. No, no, de es diferente. Sí. Es diferente, para mí sí, ¿no? Sí, mejor. Y cuando salís yo os veo mirados y vais más seguras. Sí. En toda la carrera veo las mujeres más seguras. Sí, cuando corremos con hombres a veces como que tenemos un poco más de miedo porque... Claro, claro. Y luego el hombre es el que marca el nivel. No lo marquéis vosotras. Pues, claro, marcáis vosotras. Aquí sí lo marcamos nosotros. Claro, siempre tenéis que... Bueno, objetivos cumplidos, Marga. Un segundo puesto es muy bueno. Sí, ¿no? Para lo que estoy entrenando ahora, que estoy empezando otra vez, fuerte, claro. Sí. ¿En Porreras ahí el jueves? Sí, pero no sé si voy a ir aún. Tengo que inscribirme y tal, y no sé... Bueno, si te apetece. Sí. Y es bueno que os den algo de dinero. Ya era claro, hora, ¿eh? Ya era hora. Sí. Pero bueno, sigue habiendo esa diferencia, porque de 600 del primero a 120 de la primera, muchísima diferencia. Sí. 120.000 euros. Sí, 120.000. Gracias, Gabriel. Nada. Gracias.